Ya estamos en el sector de la cocina porque es momento de recibir a ella, a Eve Weller, que le está dando al clariné a dos manos ahí. Buenos días, Eve. Buenos días. Enfóquenme, por favor, acá porque sí, esto ya está, ¿eh? Ya está terminado. Listo, Eve, muchísimas gracias por venir. Gracias por venir. Pasamos a la prueba final, que es lo que nos interesa siempre. Vamos a arrancar por esta parte y después vamos a explicar el comienzo. Claro, claro. Se me acaba de consumir todo el agua. ¿Qué significa eso? Y que ya queda solamente el azúcar y los frutos secos. Vamos a explicarle a la gente lo que estamos haciendo. Acá estamos haciendo una garrapiñada, en realidad. Mal dicho praliné, porque el praliné se hace directamente con el azúcar sobre la fruta seca, digamos, sobre los frutos secos. En este caso, estamos cristalizando el azúcar, ¿sí? Lo que hicimos fue poner partes iguales de frutos secos, sí, que pueden elegir lo que ustedes quieran, puede ser solamente maní. En este caso, a mí me encanta hacerlo maní, almendras y nueces. ¿Sí? Maní, almendras y nueces. Las nueces las corto a la mitad para que quede más o menos todo del mismo tamaño, o sea, que quede del mismo tamaño que el maní. Y a las nueces también las corto más o menos en cuatro. ¿Sí? Eso es, por ejemplo, una tacita de esta, de sí, frutos. Después la misma tacita de azúcar y la misma tacita de agua. No se pesa nada, o sea, es partes, medidas iguales, ¿sí? Eso lo vamos a mandar a una ollita a hervir y vamos a dejar que se consuma el agua por completo, ¿sí? Ustedes una vez que se consume el agua van a notar como que se divide todo. Por un lado la fruta, por el otro lado el azúcar. No se asusten y síganlo siempre revolviendo, ¿no? Sí, de a poquito para que no se queme. Ya en este caso, sí. Cuando hierve lo pueden poner alto como para acelerarlo. Uh-huh. Ya cuando ven que se va consumiendo el agua, bájenlo un poco para que no se queme el azúcar. Uh-huh. Para que no se queme ese almíbar, digamos. Bueno, ahí lo que está pasando es que el azúcar se está fundiendo, digamos, y se vuelve a pegar a queda los más frutos. Brilloso. Claro, empieza como a brillar. Ya este es un punto en el que se puede sacar. A mí me gusta darle un toquecín más, que se funda bien y que quede como un poquito más tostadito, ¿sí? Uh-huh. Ahí. Es súper fácil. Esto no lo recomiendo hacer con niños, no, porque no, es sumamente peligroso. Uh-huh. El tema del azúcar es peor que quemarse con aceite. Sí, sí. Así que una vez que tengan la garrapiñada hecha y que esté fría, ahí ya. Ahí vamos. Vamos todos juntos, vamos. Ahí da. Bien. Hasta Carlos Paz no paramos. Ahí estaríamos. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, apagamos acá. Y yo tomo una birra, Carlos Paz. Ay, chicos, ya pasó la peor parte. ¿Qué pasó? Estaba preocupadísima, Eve. Yo cronometré todo. Para que todo saliera y pudieran ver en vivo este proceso, que es como la parte difícil, ¿sí? Para destacar que esto es una receta propia, ¿no? A ver, la garrapiñada es, no, es garrapiñada. Pero digo yo, algo navideño sí quería hacer. Bueno, la garrapiñada es sumamente navideña. Pero digo, no voy a hacer garrapiñada. Mezclaste dos cosas navideñas, el turrón y la garrapiñada. Quería hacer un turrón, que es el turrón blanco, que es como semiduro. Pero es con termómetro, es como ya más complicado, no todo el mundo tiene un termómetro en su casa. Digo, bueno, no, vamos con otra cosa que lo pueda hacer la gente. Entonces hicimos como una adaptación de un turrón, pero de chocolate, y lo rellenamos con esta garrapiñada. Esta es la primera parte, vamos a dejar que se enfríe bien esto, y en el próximo bloque les enseño cómo hacer el turro. Buenísimo. Acá vemos ya el terminado. Vamos a poner un adelanto de lo que va a ser. Puede ser un turrón completo, pueden ser bocaditos individuales si queremos preparar algún tipo de souvenir a los presentes, a las visitas de la fiesta de Fendial. Mira lo que es eso. A ver, acá mira, tenemos unos pedacitos cortados donde se le ve ahí bien. No, una locura, ¿eh? La garrapiñada del lado que tiene adentro. Yo ya es una delicia. Lo iría patentando a esto. Lo iría patentando. Y el Mati más que patentando creo que lo va a ir probando. No, hasta el último, hasta el último. Bueno, ¿qué vamos a hacer con esto ahora? Nosotros acá trajimos chocolate blanco en este caso. Ustedes pueden usar el que quieran. Puede ser semi amargo, puede ser con leche. Es chocolate para moldear.
Ajá. Vamos a poner un poquito en nuestra tableta. ¿Con la cuchara así? Sí, o échale un chorrito y después los desparramas con la cuchara. ¿Cuánto es? No. Un poquito más. Sí, ahí está bien. Y eso ya te fuiste para el otro lado. No pasa nada. Desparramamos eso con la cuchara. Sí, así. Sí. A ver, si ustedes tienen otro molde, o sea, el molde es indiferente. Puede ser el que ustedes tengan y no son muy caros estos moldes y se consiguen de diferentes formas y tamaños. Yo en este caso traje, bueno, tableta y si no traje así para hacer tipo bomboncitos ya directamente que desmoldas y quedan individuales. ¿Está bien o no hay? Bien, una vez que tenemos eso, lo que vamos a ir haciendo es, ¿querés poner la cucharita acá? Vamos a ir poniendo nuestra garrapiñada adentro del molde, ¿sí? Tratando de que no sobresalga demasiado, o sea, que no quede como, a ver, por ejemplo, este no lo pongamos así. O sea, pongámoslo como si no, ahí. Se va a salir en el momento de la cocción. Claro, claro. No, esto no se cocina. Esto ya se deja enfriar, sí. ¿Qué pasa? Si vos lo pones como muy levantado, después cuando lo des vuelta te va a quedar como muy levantado ahí, como muy despacio. ¿Así está bien? Es una cuestión estética, no hace al turrón que, ¿sí? A mí me gusta poner bastante. Sí. O sea, que vos en cada bocado sientas la garrapiñada, claro, ¿sí? No mezquinemos. Claro, no mezquinemos la pastelería. Tanto nos ha costado hacer esta garrapiñada. Claro, ahora pongámosle garrapiñada. Claro, vamos a ponerle. Bien. Bueno, vos hacés ahí y yo voy a ir mostrando uno acá. Vale. Que es más o menos lo mismo, ¿sí? Ponemos... No estaba bien la cantidad. Sí, estaba bien, estaba bien. Estaba mal, pero no tan mal, ¿no? Estaba mal. Bien, no acá hacemos lo mismo, le ponemos. Eso ya bueno, en este caso ya es como más hondito, así que no tengan miedo en ponerle, digamos, ahí. No le mezquinemos, ¿sí? ¿De dónde me decías que venía la garrapiña? ¿Me lo contaste en la pausa? De Francia. De Francia, sí. Según también es un error. Según yo y según Google. Claro. Ah, googleaste, viste, ahora googlea. Sabe sí, que le voy a hacer estas preguntas complicadas, entonces googlea. ¿Por qué fue un error? Contanos. Porque se le quemó el azúcar y, bueno, la pusieron arriba de la almendra. O sea, originalmente es con almendras. Y bueno, después de ahí como que lo rompieron ahí, lo comieron y resulta que estaba buenísimo. Pero qué raro que no lo tiraron, o sea, no lo tiraron. Un error. Claro. Y bueno, se ve que el cocinero dijo, bueno, vamos, lo probamos, ya que estaba. Buenísimo. Y estaba genial. Le ponemos otro. Le vamos a poner arriba, ahí, como para emparejar. Claro. Sí. Ahí. Y esto que vamos a hacer, unos pequeños golpecitos para que se asiente. A ver ahí. Mejor, ahí está. ¿Ven? Se te puede romper también. Sí, pero sí, sigue teniendo la misma función. No pasa nada. Bien, lo pueden así como tapar todo o dejar que se vea. Eso ya va a criterio de cada uno. Pero bien va a quedar igual. A ver, en esta época del año que hace mucho calor, menos hoy, yo recomiendo que lo manden a la heladera para que se enfríe. Si lo hacen en invierno o con que lo dejen 10, 15 minutos, temperatura ambiente se va a enfriar. Pero llévelo a la heladera. Llévalo a la heladera. Para que se enfríe. Asegúrense de que esté bien frío, déjenlo, 15, 20 minutos. Bueno, bien. Seguimos con la receta. Tenemos acá están nuestras tabletitas, ahí a ver a dónde la... Ahí está, mira. Producto esta terminado. Esta es de chocolate blanco, ven cómo quedó del lado de atrás. Uh-huh. Acá tenemos una de chocolate con leche y bueno, y acá también vemos los tipo... Los cubitos. Sí. Todo esto está ideal para quedar bien con la familia, de llegar, mira, esto, ¿dónde lo compraste? No, no lo compré, lo hice. Lo hice, no. Claro. Después ahí, es súper fácil. Crean, es otra cosa. De ahí a que me crean. No, pero aparte está buenísimo caer a una casa y llevar estos chocolates el día de Navidad. Quedas como un rey y aparte es súper original porque como que no todo existe, el mundo compra el turroncito. Todo el mundo compra el turrón por un lado y todo el mundo compra la garrapiñada por el otro. Tal ¿Vos cual. Combinaste estas dos cosas? Hicimos los ¿Cómo dos. Se te ocurrió? Porque soy muy inteligente. No sé, se me ocurrió. Vamos a ver la receta, ¿te parece? Lo Vamos. Que se necesita. Sí, son re pocos ingredientes.
Bueno, para la parte de la garrapiñada vamos a necesitar una medida de frutos secos, una medida de azúcar y una medida de agua. Eso va a depender de lo que cada uno quiera. Por ahí parece poco, pero rinde un montón. Sí. Y medio kilo de chocolate para moldear, puede ser blanco, semiamargo, con leche, y dependiendo también de la cantidad, va a ser eso, o más chocolate o menos. Pero bueno, más o menos con esa cantidad te salen dos tabletitas y unos tres o cuatro bombones. Bomboncito adentro, vamos a probar este. Yo soy fan del chocolate blanco. Sí, te paro. Bueno, pero vos vas a probar el No, negro. Voy a probar los dos. Primero el blanco. Ahí está. Ahí se ve la garrapiñada, hace un zoom. Acá me preguntan desde control, ¿el chocolate blanco es chocolate o no es chocolate? Apá. Y tiene como más procesos. No es tan puro, digamos, como es más manteca de cacao que chocolate, digamos. El más puro es el semiamargo, digamos. Ya después los otros es como que tienen otros aditivos. Intervenciones. Sí. Está, Eve, la verdad que esto... espectacular, ¿no? En serio. Muy bueno. Muy, pero muy rico. Vamos a probar el negro ahora. Háganlo, porque van a quedar súper bien. Y es re fácil de hacer. Muy fácil. En una mañana lo hacen, o en una tarde. Porque el praliné se hace en menos de una hora. O una noche. Garrapiñada se hace en menos de una hora, lo dejan enfriar y ya después lo pueden armar perfectamente. Terrón de garrapiñada. Terrón de garrapiñada, listo. Ahí vamos a cambiar el título. Bueno, terrón de garrapiñada. Claro. Eve, ¿dónde está Terrón Pastelería y Café, helados y varieté? Dragstore. El Dragstore. Nos encuentran en Colón 69, al frente de la plaza. Y bueno, ya arrancamos un diciembre a pleno con todos los egresados, con Navidad. Y bueno, vamos a estar a full este mes. Así que bueno, los esperamos en el horario que quieran, menos a la siesta. Después estamos en todos los horarios. Así que los esperamos. Gracias, Eve, un placer. Gracias a ustedes, chicos. Gracias a todos.